El Gobierno Nacional se encuentra implementando innovaciones tecnológicas de manera a fortalecer la gestión de la patrulla caminera. En ese sentido, el ministro del MOPC, Arnoldo Vins, destacó que los fondos de la inversión en las 20 camionetas y 12 motocicletas provienen de la institución, resaltando además el respaldo que el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, brinda a los agentes de la caminera. En el año 2012 fue la última vez que se dio una dotación, una renovación parcial en el parque automotor de esta institución. A través de licitaciones públicas nacionales por lote, todo ello proveniente de la fuente 30 de recursos propios de la institución, con una inversión total de 6.612.322.060 guaraníes. Hoy, esta fuerza, este apoyo moral que el señor presidente brinda a la patrulla caminera es un compromiso para los integrantes de la patrulla caminera de trabajar con patriotismo, con transparencia, con honestidad para traernos mayor seguridad en las rutas. Por otra parte, el titular del MOPC manifestó que los registros indican que unas 1.300 personas fallecen por año en Paraguay a consecuencia de accidentes de tránsito, por lo que se encuentran ejecutando acciones conjuntas en materia de prevención y concienciación. Estamos trabajando con varias instituciones, convergemos en un esfuerzo de brindar cada vez mayor seguridad vial a los efectos de ir disminuyendo ese número, no solamente de muertos y la infinidad de heridos que surgen de estos accidentes de tránsito. Y queremos avanzar con el uso de la tecnología en el futuro para que también se pueda dar otras dinámicas con absoluta transparencia. Los reportes del MOPC indican que con la adquisición de nuevos vehículos se podrán intensificar los operativos de control y ordenamiento del tránsito durante el operativo KQP 2018 y el operativo Verano 2018-2019.